Hacía 30 años que no llovía y las llanuras de Fars, antaño fértiles, se habían vuelto tan áridas como el desierto salado de Lut. A unos pocos tiros de flecha de Persépolis, los guerreros Kushan, sedientos de sangre y llegados de Oriente, atacaban Persia. Los soldados persas defendieron su tierra a cualquier precio. Ardashir resistía heroicamente, pero sus hombres caían uno tras otro. Anahita reunía sus últimas fuerzas para la batalla. Para Ubishka, el general Kashan, la victoria estaba cerca. Aunque la historia tomó un rumbo distinto. Los siete inmortales eran los mejores guerreros del reino. Uno de ellos se convertiría en una leyenda. ¡Adelante, inmortales! Anahita. No te preocupes por mí. Todo irá bien. Salva Persépolis. Te entrené para ello. Ayudaré a mis guerreros heridos. Vamos, Sargon. ¡Guardia! ¡Es el Rashabar! Saldrá de aquí con vida. Poco para los demás. Menolias ha despejado el camino. ¡Sígueme, Sargon! ¡Mi
¡Nos disparan! ¡No te detengas, Sargon! Hay que acabar con esos arqueros, Kashan. Yo me ocupo. ¡Los has matado! ¡Me apartaré de tu camino para que puedas alcanzarme! ¡General Ubiska! ¡Sargon, cuidado! No estará lejos. Yo me ocupo. Toma, la necesitarás. Ubiska, no puedes esconderte de mí. El Rashadar, ¿verdad? Tu vida acaba aquí. No, si la tuya lo hace primero.
La muerte ha venido a por ti. El poderoso Simorgh, protector de Persia, nos abandonó hace tiempo. Pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación, descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino. Hace 30 años, el pájaro divino Simorgh honraba mi hombro, demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo. Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia, alabo vuestro valor y lealtad, inmortales. Baram, tus fuerzas y tú habéis salvado una vez más al reino. ¡Hassan, príncipe de Persia! Un paso al frente, Sargon. En todas las calles de Persépolis se cantan tus hazañas. Acepta este fajín real como una muestra de gratitud. Sargon, el Rashavar, el viento negro que arrasa con todo a su paso. Yo no elegí ese nombre. No tienes de qué preocuparte. No doy ningún crédito a esas supersticiones. Los vientos también transportan las semillas de las futuras cosechas. Es un verdadero placer conocerte, Sargon. Gracias, príncipe Hassan. Dejémonos de títulos honoríficos y conozcámonos en circunstancias menos formales. Como quieras, Hassan. Hemos ganado gracias a ti, Rashavar. Me alegra. Ten cuidado. Dicen que el Rashavar trae ruina y destrucción. No me creo esas historias. He visto tu contribución en la batalla con mis propios ojos. Eso es lo único que importa. Tu nombre da esperanza, Persia. Y es temido por el enemigo. Tu fama te precede. Tal vez. Yo tampoco pedí ser príncipe, pero el destino ha hablado y debo aceptarlo. Baram, somos los únicos inmortales que quedamos aquí. Supongo que los demás se están relajando en la azotea. La sala del trono no es lugar para algunos guerreros. Ve con ellos, Sargon. Enseguida me reuniré con vosotros. Estoy orgullosa de ti, Sargon. Yo derroté a Ubiska, pero ambos salvamos Persépolis. ¿Eso crees? Han muerto miles en el campo de batalla. No nos quedan suministros. Persia sobrevive a duras penas. Los Kashan sin duda volverán. ¿Consideras eso una victoria? Yo dejé que el orgullo se me subiera a la cabeza. El viaje de un guerrero siempre está en progreso. Y cuando ya no queda nada en el camino, el guerrero se pregunta... ¿Qué hay en el extremo de mi espada? Lo sé. ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré esta noche. Tal vez un trago ayude. Ven con nosotros. Gracias. Pero tengo otros asuntos que atender. Tienes lo necesario para convertirte en uno de los mejores, Sargon. Lo sé. Solo hay que verme. Y haz caso a Baram. Te mantendrá en el buen camino.
el príncipe Hassan podría ser mi hijo. Orod, no digas tonterías. No se parece en nada a ti. Es que ha salido a su madre. Orod, no eres su tipo. ¿El tipo de quién? ¡Ah! Al fin el chico ha decidido venir con nosotros. El héroe del día. La nueva mascota de la reina. Así que ahora te juntas con la aristocracia, ¿eh? O comercias con tus espadas para convertirte en sátrapa. Ríos todo lo que queráis. ¿Quién ha matado a un general esta noche, eh? No los alientes, Sargon. Eso quiere decir que los has impresionado. Tienes razón. Estuviste impresionante. Si quieres hablar más tranquilamente, no estaré lejos. ¿Baram seguía contigo? Sí, está en la sala del trono. Estará recaudando nuestro pago. ¿Qué pago? Artaban cobra en pergaminos. ¿Puedo irte, Menolias? No está mal, chaval. No está mal. ¿Cómo que no está mal? Sigue así. Y tal vez algún día aceptes un reto de verdad como yo. Calla o te daré una buena delante de todo el mundo. Sigue soñando, chaval. Ve a ver a Nate. Te está esperando. ¿Te seguirás acordando de nosotros ahora que eres famoso? Intento mantenerme humilde. Y descubrir... Anda. Parece que Anahita te ha hecho pensar con claridad. Más o menos. A su manera. Es increíble lo que hiciste. Deberías estar orgulloso. Todos lo estamos. Uno de los nuestros mató al general Kashan. Impresionante. Eres el orgullo del León Blanco. Vaya panda de inmortales. Siempre habéis estado destinados a hacer grandes cosas. Y ni hablemos de la valentía de Sargon. Hemos hecho de la ciudad un lugar seguro. La gente vuelve a estar en paz. Todo esto es muy bonito, pero ¿podemos ir a celebrarlo ya? Nuestro sitio habitual nos invita a comida y bebida. Baram, ven con nosotros. No me lo perdería. ¡Baram! ¡Han secuestrado al príncipe Hassan! ¿Secuestradores? Seguro que siguen en el palacio. Ponte al frente, Sargon. Puede que hayas sido el último en hablar con él. Hay que encontrar al príncipe Hassan. ¿Los guardias de Anahita?
Anahita, ¿de qué va todo esto? No entra en mis planes matarte, Sargon. No te metas. Aparta de mi camino. ¿Qué ha sido eso? Es un niño. Te encontraré, Hassan. Esa técnica de espada no es una floritura. Anahita, ¿qué está pasando? Sargon, ¿quién era? Me pareció ver a Anahita. ¿Está implicada? Sí, lo está. Varam, reúne a tus fuerzas. Debéis ir al Monte Kaf de inmediato en busca del príncipe Hassan. Ardashir y sus soldados están de camino. Necesitamos ayuda. No os fallaremos, su majestad. Traedlo. Traedme a mi hijo. La vieja ciudadela. Anahita llevó al príncipe Hassan más allá de estas puertas. No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así. Sargon, tú la conoces mejor. ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido. Siempre ha sido leal. Quiere tomar el poder para ella. ¿Qué intentas decir? El Simorgh ha desaparecido. Pero ese dios tan poderoso vivía en el Monte Kaf y puede que siga ahí. El Simorgh siempre ha nombrado a los futuros reyes y reinas. Puede que Anahita desee recibir la bendición del Simorgh. ¿Pero por qué secuestrar al príncipe Hassan? Lo necesita. Las puertas del templo del Simorgh solo se abren para los miembros de la familia real. Ha perdido la cabeza. Nunca conseguirá la bendición del Simorgh así. No podemos saberlo. El Simorgh podría estar debilitado. En cualquier caso, el príncipe Hassan está en peligro. Lo matará cuando ya no le necesite. Inmortales, seguidme. Ayudaremos a Ardashir y encontraremos al príncipe. ¿Ah?
Espérame aquí. Tranquilo. No tardaré. El Monte Caf, la más sagrada de las montañas. ¿Ya habíais estado aquí? No, pero he leído sobre este lugar. Aquí se alzaba el palacio del rey Darius. Religión, medicina, astrología, geometría, álgebra. Todo el saber se reunía en este lugar y todos podían acceder a él. El Monte Caf albergaba una gran ciudadela del conocimiento, el orgullo de toda Persia. ¿Y? ¿Qué ocurrió? Nadie sobrevivió para contarlo. Y pensar que el príncipe Hassan está atrapado en todo esto. A saber qué nos espera. ¿Qué brujería es esta? Soy una guerrera, no una hechicera. Se ha detenido en plena caída. Es como si el tiempo se hubiera detenido. No bajéis la guardia. El príncipe no estará lejos. Algo no va bien. Procedamos con cautela. Claro, Menolias. Puedes correr de sombra en sombra como una alimaña asustada. Hablo en serio, Orod. En este lugar hay una presencia extraña. Yo también la siento. Solo hay una forma de averiguar qué pasa. Entonces vamos. Baram, es Asad, un hombre de Ardashir. Por el estado del cuerpo murió hace tiempo. ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros.
Aquí no somos bienvenidos. No bajéis la guardia. Encontraremos al príncipe y a Anahita. Vamos al este. No iremos juntos a ninguna parte. Solo me retrasarías. Ve por tu propia cuenta.
¿Qué estáis haciendo aquí? Este lugar es demasiado peligroso para una niña. No te preocupes por mí. Conozco la ciudadela mejor que nadie. Me sé todos los rincones. Incluso voy a lugares donde otros no pueden. He charlado y discutido con todas las criaturas. Y conozco todos los árboles de este lugar. ¿Como este? ¿Son todos así? Estos árboles son especiales. Se llaman guac-guac. Poseen el adra más puro. Así que solo tienes que ponerte bajo sus hojas cuando necesites recuperar fuerzas. En el Monte Caf hay muchos árboles guac-guac. Oye, dices que conoces bien este lugar. Estamos buscando a unos soldados como nosotros. Nuestro príncipe está en manos de Ana... una... ¿Has visto a alguien así? ¿Un príncipe? Hace muchísimo tiempo que en este lugar no se ha recibido la visita de ningún príncipe. Solo te he visto a ti. Bueno, si has perdido a tu amigo en el Monte Caf, vas a necesitar un ojo del errante. ¿Qué es eso? Un objeto muy antiguo y poco común. Toma, es para ti. Adelante, pruébalo.
Te voy a enseñar un buen truco para recordar los lugares del Monte Kaf. Gracias, señorita. No sé cómo te llamas. Me llamo Fariba. Yo soy Sargon, guerrero de los inmortales. Oh, suena muy interesante. Bueno, Sargon, seguro que nos volvemos a ver en el Monte Kaf. Compartiré mis descubrimientos contigo cuando pueda, pero necesitaré cristales del tiempo. ¿Cristales del tiempo? Bienvenido al Monte Kaf. Llevad al príncipe a la puerta del Simorgh.
¡Anahita! ¡No le hagas daño! Si quieres recuperar al príncipe, ven a buscarlo. ¡Anahita! Anahita estaba aquí. Está llevando a Hassan a la puerta del Seamorg. Quizá Artaban tenga razón y quiera hacerse con el trono. ¿Y esa cosa de ahí arriba? ¿Qué? No lo sé. Pero debemos destruirla para llegar a Hassan y Anahita. ¿Desde tan lejos? Ninguno de los dos podrá conseguirlo. Quizá Menolias pueda ayudarnos. Baram lo envió al este para investigar el bosque. Intentaré encontrarlo. Bien, buscaré otro modo. ¿Qué te trae por aquí, viajero? Mis aliados y yo buscamos a una traidora. Entonces tú y los demás también estáis atrapados aquí. Han pasado muchos viajeros por el Monte Kaf. Muchos se perdieron en las redes de la maldición del tiempo. Ve con cuidado, guerrero. La muerte y la desgracia vagan por la ciudadela. Estoy acostumbrado a la muerte. Hasta los guerreros más valientes deben estar preparados. Toma esto. Sus propiedades únicas te ayudarán. Ten en cuenta que son muy valiosos y solo pueden cambiarse en los árboles Wak Wak. Los usaré bien. Bienvenido. Bienvenido. Estos amuletos son muy antiguos. Más que yo, desde luego. Los fabricaron magos de la antigüedad. En Persépolis hay magos que elaboran medicinas. Los del Monte Kaf poseen habilidades superiores. Aunque muchos las han olvidado. Cuanto más tiempo permanezca el Monte Kaf atrapado en esta paradoja temporal, más olvidaremos sobre nuestros conocimientos y nuestra forma de vida.
los hombres de Ardasir. ¡Sargon! ¿Cómo? Estás vivo. Ha pasado tanto tiempo. ¿Qué? Pero si llegaste anoche. Una noche que ha durado 30 años. ¿30 años? Este lugar es una cárcel. No hay escapatoria. Tienes que huir. ¿Dónde están tus compañeros? Perdidos en la ciudadela. Prisioneros del tiempo. El cautiverio eterno los hizo enloquecer. Y yo no tardaré en seguirlos. No hay alternativa. La muerte es la única forma de liberarse. Libera a mis hombres. Mi insignia. Cógela. Mis compañeros también te darán las suyas. Cuando llegue el momento de liberarlos.
Espera. Padre, ¿qué me está pasando? Espera, ¿quién eres? Ha desaparecido. Thank you.
cola. ¿Nunca? Los he visto por el camino, pero es la primera vez que hablo con uno. No, no soy un guac-guac. Solo vivo en él. En la ciudadela hay muchos árboles guac-guac. Sus ramas nos sirven de refugio. Y a los viajeros también os resultan de gran ayuda. Sí, ya me he dado cuenta. Estos árboles siempre han estado aquí, desde el inicio de la vida. Sus profundas raíces se nutren del Azra primigenio que vibra dentro de todas las cosas. Ahora, el bosque sufre. En medio de la maldición, una criatura venida de otro lugar está causando más desgracia y desolación. Toma esto, lo necesitarás. Ten cuidado, Sargon. Es fácil perderse en el bosque. Quédate un rato. Refúgiate con nosotros. Gracias por la advertencia, pero estaré bien. El bosque se muere. Esa criatura no hace más que comer y comer. ¿No es la maldición lo que está matando el bosque? La maldición rompió el tiempo y el espacio y formó una brecha por la que entró la criatura que no deja de comer. Entiendo. Una criatura no invitada ha venido para aprovecharse de la desgracia del Monte Caf. Igual que los enemigos de Persépolis. Puedo ocuparme de esto. Eres muy valiente. ¿Tú? ¿Esta vez piensas ayudarme? ¿Esta vez? Pero si acabo de llegar. Sabía que la maldición del bosque me estaba pudriendo la mente. ¿Lo sientes? Algo malvado ha vaciado de vida este lugar. El Monte Caf está maldito. Eso es lo que sientes. ¿Maldito?
No reconozco tu armadura. No eres un soldado de Ardasir. Surcamos los mares para atacar el palacio de Darius. Pero caímos en una trampa. ¿El rey Darius? Pero si murió hace 30 años. El palacio está abandonado. ¿Tantos? Oh, deprisa. Busca a mi compañero de armas. Me ayudará a salir de aquí. No sé qué puedo ofrecerte, pero te prometo que haré que valga la pena. Ayúdame. Antes de que se me siga pudriendo la mente. Este lugar no tiene nada de natural. Date prisa, encuentra a mi amigo. No sé cómo ha acabado ahí arriba. Es espeluznante. La armadura está vieja y desgastada.
Mira, Sargon. Préstame tu ojo del errante. Hola, Sargon. Hola, Fariba. Quería ver por qué muchas criaturas temen este lugar. Parece que ha cambiado mucho. Durante el solsticio, el bosque estaba lleno de canciones de celebración. ¿Cuánto tiempo lleva el bosque envenenado? La reina del bosque llegó poco después de que el tiempo se resquebrajara. Trajo la cólera del viento.
el arco de Menolias. ¿Qué está pasando?
¿Estás seguro de que ha muerto? Sí. Lo imaginaba. Libertad de una forma u otra. Has dicho que estabais atacando el palacio. ¿Qué recuerdas? Nada. Cosas sueltas. Pero sus susurros son veneno. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 30 años. ¿Imaginas vivir tantos años sin sentir que pasa el tiempo? Habrá a quien le parezca más largo. Y todo el Monte Caf está maldito. ¿Por qué? No lo sé. Hay quien dice que porque el Seamorg desapareció. ¿El Seamorg? ¿De verdad existe? Siempre lo he creído. Pero ¿se ha ido? Entonces tampoco hay esperanza. Shh. No oigo nada. El mal de este lugar es algo más que una maldición del tiempo. Aunque esté muerto, se alimentará de él. Thank you.
Orod, ¿Menolias no está contigo? Decidimos separarnos, ¿por qué? Es extraño. Me he encontrado con otra versión de mí mismo. Un guerrero que era como yo. ¿Qué estás diciendo? Aquí no sois bienvenidos. ¿Qué ha sido eso? ¡Ja! ¿Alguna bestia demasiado asustada para mostrarse? Eso es. ¿Dónde se habrá metido? Quiero una pelea de verdad. Buena suerte, Sargon. E intenta no volverte loco. Thank you.
Menolias. ¿Estás vivo? ¿Y eso te sorprende de algún modo? Encontré tu arco. Diferentes posibilidades que se despliegan a la vez. Es preocupante, pero al menos sé que mi arco está en buenas manos. Anahita está llevando a Hassan a lo alto de la ciudadela. Ajá. A la puerta del Simorgh. Antes de que se me olvide, mi arco tiene una doble función. Échale otro vistazo. Nos vemos arriba.